el marco de las elecciones 2015 a realizarse el próximo 25 de octubre, el senador vallecaucano Alexander López Maya, militante del Polo Democrático Alternativo, propone una reingeniería para el centro de salud más importante del suroccidente colombiano, el Hospital Universitario del Valle Evaristo García, más conocido como el HUV. Motivada esta reunión por la grave crisis que atraviesa, podríamos decirlo, el hospital universitario público más importante del país. Este hospital presta los servicios a más de 14 departamentos. Desde la ley 100, la salud la convirtieron en un negocio para los particulares y prácticamente convirtieron al paciente en cliente. Y en donde el sistema de salud hoy, desde la perspectiva de la atención al ser humano, es casi un fracaso y caos. Este hospital, a pesar del modelo de salud perverso que existe en el país, ha logrado sobrevivir por su gran capacidad de atención, por su gran capacidad de especialización. El senador también anunció que el próximo 3 de agosto se realizará la bancada de congresistas para iniciar la ejecución del plan de salvamento. Además, prometió que el hospital no se cerrará.